Comenzamos un nuevo bloque y se lo habíamos prometido en los títulos. Tenemos visita, Laurita, porque hoy es jueves. Esto, claro que sí, lo habíamos dicho. Nos tiramos a la pileta. No, nos tiramos está a la fresco. Pileta. Está fresco para la pileta. Pero hay piletas climatizadas en Córdoba. Y hay más entera también. Claro. Ah, mire, sí, sí, es cierto. Es cierto también. Nos abrigan un poquito más. Bueno, ¿por qué decimos que nos tiramos a la pileta? Porque hoy nos visita desde la Federación de Natación Cordobesa. Exactamente. Y precisamente nos visita Carla Eugenio, quien es su presidenta. Así que ya la saludamos. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Carla? Un placer. Sí. Gracias. Bueno, Carla, contanos un poquito cómo es esto de ser presidenta después de mucho tiempo donde estuvo Rubén Bustos, que, según entiendo, sigue perteneciendo a la federación como vocal. Sí, sigue perteneciendo. Y sí, es un trabajo, es una mochila grande. Ajá. Porque son muchos años y, bueno, con una federación donde estoy, que gracias a Dios está en óptimas condiciones en todo sentido, así que ni dudé cuando me propusieron el cargo en aceptarlo. Y bueno, y con muchas ganas de trabajar. Y sí, Rubén está, gracias a Dios, digo, y me está acompañando. Y dije, por lo menos por un tiempo no me sueltes el brazo, claro, porque son por muchos años de él. Es un motorcito, ¿no? Sí, Rubén. Y él funciona como los conejitos de la pila. Así que, no, pero bien, bien, estoy bien, contenta, con ganas, con proyectos para el año que viene, pero bueno, de poco. En esa proyección, ¿cuáles son los primeros objetivos que te has planteado como cabeza de la gestión? Porque a ver, hay mucha gente debajo tuyo, por así decirlo, en la pirámide, ¿no? Sí. No, los primeros objetivos que tenemos ahora son torneos, los torneos que se nos vienen. Se nos vienen torneos importantes a nivel nacional. Se nos viene ahora el 4 de noviembre el Argentino de Aguas Abiertas, organizado, bueno, por la Confederación de Deportes Acuáticos de Argentina, que trae nadadores de todo el país y de otros países también. Así que ¿está Bertola, digo, que está festejando? Sí, por ahí sí, puede estar. Hay que comprometerlo. Sí, está festejando también, el título. Seguro, Ceci también. Ceci, tal cual. Sí. Y después tenemos el Argentino de Primera Fuerza en diciembre, donde vienen las grandes figuras de la natación argentina. Claro. Que se hace del 18 al 21, al 21 de diciembre en la pileta de 50 metros del estadio. Y bueno, ese es un torneo importante, clasificatorio para los ODE Sur de mayores que se realizan el año que viene. Claro. Así que bueno. Carla, de alguna manera también el hecho de que se estén haciendo las diferentes incorporaciones, bueno, de pileta también que se ha hecho en el Kempes, ¿eso ha ayudado a que se acerque más gente a practicar este deporte? De hecho, la natación es uno de los deportes más practicados hoy por hoy en Córdoba, pero este incremento que se ha hecho en el Kempes, ¿ha ayudado a que se acerque más gente a practicarlo? Sí, sí. Bueno, eso y también el hecho de que en Córdoba tenemos figuras como, bueno, como André Berrino. Sí, entonces eso también ayuda, como en la época que fue también de Georgina, que cuando sacó su medalla olímpica, bueno, la gente se empieza a acercar más y sí, y las piletas sí, nos han ayudado un montón. Claro, es uno de los pocos deportes que son anuales, inclusive llover, porque se practica, hace frío, hace calor, se sigue practicando todo el año. Y en doble turno permanentemente, horarios muy complicados. Sí, complicados los dobles turnos. Sí, realmente sí. Te tiene que gustar la natación y el nivel competitivo. Hablando de eso, de competencia y de capacidad, ¿qué te genera como presidenta de la federación que, por ejemplo, nadadoras cordobesas, es el caso de Berrino, pueda dictar junto con Fede Rossi, su entrenador, clínicas en el resto del país? Al fin y al cabo, cordobeses le enseñan a otros miembros de otras provincias. No, me parece bárbaro que puedan hacer eso y que les estén enseñando. Andrea tiene toda la técnica necesaria para brindarlos y tanto Fede como Andrea, los dos son muy abiertos para explicar. Vos te podés acercar a ellos y preguntarles y ellos no tienen ninguna como prohibición de bajar línea, no prohibición, como que no te niegan, claro. No te niegan nada. Es decir, si vos querés hablar con ellos y acercarte, es decir, él lo vive diciendo a todos los entrenadores. Entonces, que ellos hagan estas clínicas es como una devolución que ellos hacen de las cosas buenas que les están pasando. Claro. Volviendo un poquito a las competencias que se vienen, me centro en Aguas Abiertas, que bien dijiste vos, va a ser en noviembre en Rumipal. Sí. ¿Cuáles son los ajustes que faltan? ¿Sobre qué se está haciendo hincapié o ya está todo redondeado? ¿No? Porque faltan relativamente pocos días, por así decirlo. No, ya está casi todo medianamente redondeado porque, bueno, de esto ya se venía hablando hace un tiempo. En realidad son 4 fechas que se van a hacer, 4 o 6 fechas, no estoy segura, bien, chicos, pero 4 seguro, en todo el país. Y bueno, empieza en Córdoba. Empieza en Córdoba, termina en Santa Fe.
Claro. Y en Villa Rumipal. Y ya teníamos todo lo que es hotelería, lo que es sistema, ya está todo armadito prácticamente. Uh-huh. Y tenemos también muy buena relación con la gente de Villa Rumipal, ya que nosotros todos los años hacemos los famosos aguas abiertas de Villa Rumipal en enero. Claro. Carla, bueno, hay numerosos deportes que de a poco se van metiendo, se van incorporando en lo que tiene que ver con los distintos planes de estudio, el plan educacional. Es el caso de la natación, también está formando parte hoy por hoy de los planes de los colegios. Sí, está formando parte. Estamos con el tema del deporte educativo. Exacto. Sí, está y hay bastantes. Y es más, nosotros hacemos torneos que se llaman Promocionar la Escuela. Ajá. Que bueno, que no necesitas ser federado para eso. Y que varios colegios empezaron a participar en esos torneos. Que está bueno también que empiecen a entrar como a la competencia. Le ayudan a que los chicos también vayan conociendo un poco el deporte. Más. Muchos de ellos deben tener mucho miedo al agua cuando son muy chiquitos. Entonces, empezarlo de chico... Nos ayuda el deporte educativo, sí, a la federación nuestra, sí, nos ayudamos mutuamente. Claro. ¿Cuánto vale tener referentes? Vamos, por ejemplo, a Aguas Abiertas, que estamos hablando recién. El caso de Guille Bertola, que logró este título mundial. El caso también de Cecilia Viajoli, por ejemplo. Digo, a los fines de los más chicos, es lógico que los chicos busquen referentes, los grandes buscamos referentes, pero ¿cuánto esto puede influenciar para que más se sumen a la actividad? Y sí, no, es importantísimo, porque esto de que tengamos estos referentes, obvio, hace que los chiquitos busquen y que quieran seguir competir, entonces que creciente el número de federados, porque lo que no se anima mucho es a federarse, es el paso allá más competencia. Es como una decisión de vida, ¿no? Parece eso, ¿no? Sí, así que tengamos estos referentes como Guille, Cecia, Andrea Berrino, bueno, ahora Bergliafa también, Bergliafa, Santi, sí. Dini, Delphi Dini, todos estos chicos, bueno, sí, empiezan a los más chiquitos a seguirlos y a quererlos, a seguir sus pasos. Uh-huh. Entonces, todos se sienten un poquito de Andre, un poquito de Santi, un poquito de Guille y bueno, para nosotros... Buenísimo. Más allá estos nombres que mencionabas, hay buenas promesas sin por ahí individualizarlo con nombre y apellido, pero ¿se ven en las piletas cordobesas chicos que tienen talento natural? Sí, bueno, hay muy buenos tanto en capital como en el interior. Es más, ahora, ayer natación finalizó los Juegos Evita y salió campeón en los Evita, tanto bueno en la general, obviamente mujeres y varones. Uh-huh. Pasaron los binacionales, las competencias que tuvimos con los países con Chile y Argentina, cuatro regiones de Argentina, cuatro de Chile. Y también campeones en natación. Y con respecto a los Juegos Región Centro, también que fue una selección provincial, todos de distintas categorías de edades, ¿no? Los Evita fueron sub-14, los binacionales fueron sub-18. Y los Región Centro fueron sub-15, también campeones. Es decir, y todo eso es el semillero que estamos formando. Y que haya salido campeones tanto en Centro, Binacionales y Evita, es magnífico. Quiere decir que vienen afianzados, que venimos bien. Claro. Sí. Qué bueno. Bueno, obviamente vamos a estar muy atentos a estas competencias que se avecinan para poder cronicarlas. Y por qué no invitarte nuevamente ya sobre el cierre de año para hacer un balance de estas dos grandes competencias que bien indicadas vos, Aguas Abiertas y después ya en Pileta en diciembre. Ha sido un placer, Carla, poder tenerte aquí, ¿sí? Gracias, chicos, igualmente. Y cuando quieran, a su disposición. Gracias, Carla. Y que siga creciendo la actividad, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Allí la teníamos a Carla Eugenio, quien es la nueva presidenta de la Federación de Natación de aquí, de Córdoba. Exactamente. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Se vayan.